la, stuff, you want to be there too. Bienvenido a la tabocina de comida de español. Hoy cocinamos los churros con chocolate en la cocina. Los churros con chocolate es un plato tradicional en España y es muy riquísimo. Es una receta fantástica. Para los churros necesita una taza de agua, una media taza de mantequilla, Boston Bruins, una cuarta charita de sal, una taza de harina, tres huevos, aceite de verduras, una cuarta taza de azúcar y una cuarta cucharita de caramel. Para la salsa de chocolate necesita una cucharada de la harina de maíz, dos tazas de leche, cuatro onzas de chocolate y una cuarta taza de azúcar. Para hacer la masa de los churros, combine la agua con la mantequilla y el sal en un sartén. Hierva la mezcla y revolva la harina en la mezcla con una cuchara de madera. Baje el calor y revolva la mezcla en una bola. Retire del fuego y bata los huevos en la masa. Para hacer la salsa de chocolate, disolva la harina de maíz en la taza de la leche. Combine el chocolate con el otro taza de la leche en un sartén. Revolva constantemente hasta el chocolate es fundido. La azúcar y la harina de maíz. Con el chocolate, baje el calor y bata constantemente hasta el chocolate es espeso. Retira el fuego y bata hasta la salsa es liso. Cocine los churros, caliente dos pulgadas de un olla grande hasta el aceite es 360 grados Fahrenheit. Mezcle la escura con la candela en un plato y funda al lado. Mientras el aceite es caliente, ponga la mesa de los churros en un pastelería bolsa. Apriete un cadena. Cocine tres tiras a la vez hasta dorado que flake. Volte las tiras una vez ambos lados es dorado perfecto. Ponga los churros cocidos en un papel absorbente y drene el aceite. Cubra las los churros son la mezcla de azúcar y canela. Después de los churros cubra, la receta es terminada. Puede sumergir los churros en la salsa de chocolate.